Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon Unbound. Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse. Ya que en el día de hoy vamos a continuar y vamos a seguir avanzando si la voz esta que tengo por aquí me deja tranquilo. Y nada, pues vamos a cambiar un poquito el equipo y vamos a dejarlo así, ya que bueno, pues ahora se viene un combate importante. Como podéis comprobar aquí tenemos que tenerlo todo en tiempo real, porque si no, pues bueno, básicamente no me gusta a mí mucho usar el modo tiempo real, porque yo suelo grabar casi siempre de noche. Hoy no, hoy grabo a las 5 de la tarde, no sé si cambio el horario a las 5, o que espero que no, porque me gusta que se vea todo. Vamos a esperar, a ver, parece ser que no. Entonces, como suelo grabar por la noche, me gustan los colores vivos y no el modo nocturno. Entonces, a mí los juegos con modo noche, si no está muy bien hecho, no me gusta absolutamente nada porque se ve demasiado oscuro. Así que, pues, para que lo tengáis en cuenta. Vale, aquí tenemos evento. ¡Oh! ¿Cómo que a qué hora pasa mi cuerpo? Galle, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Estás intentando completar la Pokédex? Y bueno, yo he capturado alrededor de 100 puntos. 100 Pokémon diferentes, o bueno, si va, aquí las especies no se refiere a tipos, sino a 100 Pokémon en general que de la Pokédex. Y bueno, pues también estuve con el viejo Kut, que bueno, pues es como la hermana, o su hermana, o la hermana de Kut, de Long, que diga Long Sister, en Brisa City. Y bueno, pues me mejoró mi Pokédex e incluyó la de Snap. Y bueno, pues ahora puedo capturar y encontrar Pokémon más raros. Así que ahora estoy intentando usar Rock Smash. Era el golpe roca, creo que no es, no me acuerdo, tumba rocas creo que puede ser, para intentar parar a los al equipo oscuro. Pero bueno, pues me iba yendo corriendo para jugar o combatir con alrededor de héroe, creo que es héroe. Y bueno, pues he visto que es muy poderoso. Y bueno, pero ahora te voy a demostrar a ti pues lo fuerte que soy. Más o menos ha dicho eso. No al 100%, pues ya sabéis que le vamos ahí. Vale, me he equivocado, F. La madre que lo parió. No, pedrada no. Pedrada no, me he equivocado. Tenía que haber usado Spar. Ahí lo tenemos. Vale, nos saca un Larvitar. Vamos con Spill. Vamos a usar Brain. Ahí lo tenemos, debilitado, y va a sacar un Swing, vamos a utilizar Brain y también lo debilitamos. Casi no lo debilita, pero bueno, he visto que porque también ha mejorado, vale, la próxima vez que nos volvamos a ver, bueno, básicamente como que te voy a ganar, y ahora me voy. Vais a intentar ganarme, lo vas a intentar, pero veremos a ver si lo consigues. Vamos a ponernos a Saladay porque veo que hay mucho Pokémon helado y de acero y demás, así que... Bueno, también de agua, de roca, madre mía, no sé. Bueno, vamos a ponernos a Salite y ya está. Y nos saca este Pokémon. Vale, necesitamos terremoto. No, terremoto, un ataque de tipo Agavite necesitaremos aquí. Porque si no, bueno, ni aún así. Vamos con Dual Chop. Vale, más o menos le quitamos lo suficiente. Y lo debilitamos. Digwop creo que es de tipo agua, ¿no? Sí, tipo agua. Vamos con Spar. Y lo debilitamos. Perfecto. A ver cuál es el siguiente que nos saca. Hay que estar muy atentos aquí. En Core, no. Dureza o aguante no lo queremos. Servine. Vamos con Mordisco. Cuidado. Vamos a sacar a Saladite. Ahí lo llevamos. Vamos a Ember. No me gusta mucho Saladite, como ya dije. Porque me defraudó cuando lo llevé pues en Pokémon Omega Red. Y no me convence demasiado. Así que lo llevo en el equipo, pero no es una opción favorita, por así decirlo. Rock es más el golpe roca o no era golpe roca. Sí, creo que sí que golpe roca al final. Es que estaba entre golpe roca y tumba roca. Es que como es similar, pues a veces... podemos confundirnos. Vale, pues continuamos por aquí. Y cuidado que puede que tengamos combate con un karateka. Y para los karatecas sí que no llevo... Creo que no llevo nada. Así que vamos a intentar evitarlo. Bueno, creo que lo hemos evitado. No sé si había que ir por ahí para algo. No, es para... Bueno, hay un objeto. Un Shanshin. Pokémon interesante.
Un Xiangxi es bastante interesante, la verdad. Vamos a ver la mosca esta, si me deja. Vamos a intentar capturarlo. Por si... ¿Quién sabe? Porque un Xiangxi, como he dicho, suele ser bastante interesante. Y... tipo siniestro hielo, si no recuerdo mal. Así que puede servirnos de bastante ayuda. Así que buena captura, la verdad, que buena captura. Vamos a cambiar y vamos a poner a Spill. Obviamente tenemos que luchar sí o sí, porque hay que subir de nivel. Ya que saco un Oni, son más rápidos, casi que sí o sí. No me lo puedo creer, ¿cómo puede ser más rápido ese Pokémon? Cuidado, que me va a usar más de lo mismo. Vamos a cambiar a Gavite. Bueno, no me ha usado lo mismo, pero usamos Mordisco por aquí y lo debilitamos. Vale, pues genial. Genial, vamos a continuar. Esto será para subir con la bici. Supongo, sí. No tenemos bici, o sí. Creo que no, vamos a mirarlo. No me... Ah, sí, sí que tenemos la bici, es verdad. Decía yo, digo, creo que sí tenemos. Pero no me deja subir. Mejor que pillar carrerilla, ¿no? Ni con carrerilla ni sin carrerilla. Vamos a meternos una poción mal. Tenemos que comprar pociones. Una poción. Vamos a poner a Hariyama, por ejemplo. Y ya está. No me deja pasar, así que ya está, pues no pasa nada tampoco. Ya podremos, supongo que a lo mejor solo es de bajada y no de subida. Y por eso pues no podemos continuar. Vamos a usar Smilechal, que creo que es, bueno, es un ataque sencillito. Sorpresa, y como es un PS, a lo que se queda lo debilitamos. La verdad es que Hariyama es un Pokémon muy potente. Pasa que me gustaría pillar todas las MT y demás, porque pueden ser bastante necesarias. Pero de momento tendremos que aguantar. Vale, vamos con Forpal. Ahí lo tenemos. Y lo debilitamos también. Vamos a subir por aquí. Hay una escalera que nos lleva al tercer piso. Pero por aquí debe haber objetitos interesantes. Bueno, no podemos pasar. Creo que esto es la zona esa de bajada. Y como no tenemos fuerza, por aquí no se puede pasar. Aquí no hay nada. No sé cómo conseguir esa Pokéball que está ahí arriba. Ni esa tampoco. Así que nada, pues vamos a continuar y continuamos hacia arriba. Y la mosca esta me está aquí molestando más que nada. Que seguramente la captará en cámara. De vez en cuando se verá. Nos ha paralizado y eso es un problema porque vamos a ser más lentos. Espero que haya aquí un Chansey. Chansey, quiero verte aquí, por favor. No. Bueno, esto me recuerda a mí así, ¿no? Pues así que me mola. Ah, sí, tenemos una enfermera. Menos mal. Bueno, creo que este tipo de enfermeras lo que hacen primero es echar un combate y luego nos cura. Así que me viene bien. Me viene bien el combate y ya está. Un Chansey, vale, perfecto. Es súper eficaz y ya está debilitado. Pues tiempo de curación nos ha dicho y ahí está. Tenemos el equipo a tope. Vamos a poner a Saladite porque ahora obviamente va a haber mucho Pokémon de tipo hielo por aquí. Vamos a ver si pillamos un Snorlax, un hembra, que yo un Froslass me lo quedaba. Un Froslass es uno de mis favoritos y la verdad es que me lo quedaría, vale, por 4. Así que el problema que tiene Snover, que es por 4 al fuego y Puño Fuego lo tiene muchos Pokémon. A mí me gusta mucho más Snow y Snover, Froslass también me encanta. Pero hay que tener mucho cuidado para utilizarlos a ese tipo de Pokémon. Vale, Smog no. Vamos con Ember. Y ya está, debilitado. Nos ha costado bastante, pero bien. Vale, nos saca un Abra. Necesitamos Mordisco. Magnestri lleva Mordisco. A ver, Riolu que me lleva. Es que quiero utilizar a Riolu. Pero es que no me sirve. Necesito Mordisco. Porque quiero que me evolucione ya Lucario. Que ya vamos. Ya tiene cierto nivel y no ha evolucionado. Vale, Buzzbole nos viene muy bien. Voy a quitarle Garra Metal porque es que es un ataque que realmente no utilizamos y prácticamente, bueno, que no nos sirve. Así que hemos hecho bien en quitárselo, vale. Kucho es muy potente. Kucho es muy potente y creo que también adquiere ese tipo agua. Es que no sé, es hielo seguro, pero no me acuerdo si es también agua. Y como veis nos ha golpeado fuertemente con un ataque tipo agua. Vale, pues evoluciona a Spill. Ahora un Saleo, creo que es Sahel o Saleo, ¿no? Eso, Sealeo, Cielo, Cielo, Cielo. Es más potente y vamos a ver qué ataque se prende. Aprende. Es Wanger. Es una tana, no me interesa. No me interesa. Es un ataque de estos de que no me sirve. Así que vamos a continuar.
Me ha picado una araña en el muslo también hoy. Vamos a continuar hacia el norte. No sé si volver a curar. Vamos a aguantar un pelín. Porque seguramente aquí vamos a tener algún evento con el equipo este de los malos. O vamos a echar un combate contra esta chica. Si es un Medimite. Debería cambiar a... Debería cambiar a este Pokémon. Bueno, ya no me ha hecho falta cambiarlo. Vamos con Magnestris. Bueno, Spar. Sorpresa. Es muy potente, ¿eh? Hariyama son muy potentes, así que debilitado. Vale, vamos a volver. Vamos a curar. Porque hablando con la chica nos vuelve a curar. Entonces, esto que han incluido, a mí me encanta. Porque de esta manera podemos curar en cada ruta. O prácticamente en cada ruta. O hay un Chansey. O hay una enfermera en la cual nos cura. Y eso pues está muy pero que muy bien. Entonces es una ventaja bastante importante. Es que necesito usar más a Riolu para que me evolucione. Porque si no coge felicidad, es totalmente imposible que evolucione ese Riolu. Y que de esa forma pues básicamente podamos conseguir a Lucario. Porque si Lucario, un Riolu, como veis los ataques que tiene actualmente... son flojos, para que lo vamos a engañar, son ataques que no son lo suficientemente fuertes. Y nada, aquí tiene que haber algún objeto. Sí, no hay nada, qué raro, ¿para qué está eso? Ahí debería de haber algo. Y por ahí tampoco podemos pasar. Como hemos podido comprobar también en la cueva de antes, hay muchos objetos o que no he encontrado yo el camino, que son inaccesibles de momento. De momento, porque mira, aquí a lo mejor tenemos una parte azul. Porque ese de ahí arriba, a ver también cómo se consigue. Entonces son objetos que los veo un pelín inaccesibles. Ahí te deberíamos de poder bajar. Un Drilling, Pokémon muy mono, pero tampoco que sirve demasiado. Vamos a ver si aquí hay algún objeto. Y aquí tenemos a Snover. Vale, nada. Vamos por aquí. Y bueno, pues deberíamos de haber comprado repelente. Vale, un repelente, ahí lo llevamos y ya está. Pues si evitamos el combate tampoco pasa nada, aunque nos viene bien echar combates, la verdad. Nos viene bastante bien. Vamos a ver si podemos pillar el objeto, ahora sí. Ahí lo tenemos, una piedra lunar. Así que no está nada mal. No está nada mal. Lo que no sé ya si hay que continuar por aquí, porque estoy viendo un cartelito. Estoy viendo un cartelito. Vale, son pistas de entrenador, así que no es nada interesante. Vale, por aquí se puede acceder. Yo creo que al fin y al cabo llegamos al mismo camino. Es como un camino secundario en el cual hay objetos. Tenemos un incienso. Un aroma que reduce... No sé exactamente... Tengo que estudiarlo porque no sé tampoco exactamente lo que hace ese incienso. Vamos a pillar este objeto. Aquí pillamos una perla gigante. Esto tan solo es para venderla, así que tampoco es demasiado interesante. Y por aquí, nada, hay un combate y vamos a continuar por aquí. Que es muy sencillo este puzzle. Y seguimos avanzando. Ya sabéis que este juego es nuevo. Voy a quitarme la moto porque no me gusta la moto. La he puesto por si eso, pero es que es súper ortopédica. Vale, aquí tenemos para conseguir este tipo de objeto, que es una Ultra Ball. Aquí no hay nada. Y tenemos más Snover. Tenemos más Snover por aquí. Aquí hay mucha hierba alta. Vamos a usar el repelente que nos han dado. Super pociones. Tenemos un caramelo raro por ahí. Vamos a usar el super repelente. Y seguimos avanzando porque hay muchísima hierba alta. Entonces, sí o sí, nos viene muy bien utilizarlo. Vamos a ver el Rock Smash. Un ataque rápido. Yo creo que lo debilitamos. Sí. Meowstic. Meowstic. Y necesitamos, es que necesitamos sí o sí mordisco. Porque si no, Meowstic, como veis, golpea bastante fuerte. No sé cuál ha sacado, un Farret. Vale, podemos usar Spar. Y lo debilitamos. Es un Pokémon que golpea fuerte a un bajo nivel, pero que luego, pues obviamente ya no sirve de mucho. Aquí que tenemos. Vale, hay un montañero. Como habéis visto, esto está lleno de caminos. No sé cuál es el principal, pero esta montaña es súper grande. Vale, ahí tenemos un objeto y he escuchado un sonido. Parecía un Snover. Aquí creo que tenemos... Bueno, tenemos combate y no sé y lo que será. Vamos a echar Rock Smash. Muy eficaz. Madre mía, el Bibuir este, la que me ha liado.
Vamos con Gavite. Vamos con Dual Chop. Esto golpea muy fuerte, golpea muy fuerte, golpea demasiado fuerte. Primeape, que creo que no llevo nada para este tipo. Creo que no llevo absolutamente nada. A ver, Fire Fang. Nada, me lo va a debilitar. Vamos a cambiar a Saleo. Vamos a cambiar. Vamos a ver qué podemos utilizarle aquí. Vale, con cuidado. Bien, bien, no falla el Brain. Incinerate. Sí, sí, obviamente sí, tenemos que enseñárselo. Vamos a quitarle Smog, que no nos sirve demasiado. Y le enseñamos Incinerate. Y necesito que me curarme, ¿eh? Ruta número 8, Blizzard City. Bien. Vale, hemos llegado ya. A ver, este si quiere. No, no queremos ser más repelente. Hola, bienvenido a Blizzard City. ¿Tú has visto eso? ¿Has visto lo que hay tirado y cuál es el knack? Vale. Nos ha dado un helado, que es un objeto nuevo. Que bueno, pues cura los problemas de estado de nuestros Pokémon. Así que de lujo, pues bien. Espero que no haya evento, por lo menos hasta poder curarme. Vale, tenemos. Esto es el Darcy Volador. Tiene pinta. Vale, pues perfecto. Llegamos a esta nueva ciudad. Pues, justamente, pues cuando más o menos ya podemos ir dejando por aquí el episodio. Y ahí tenemos una especie de taxi volador. El cual nos puede llevar a diferentes zonas. Así que está muy bien. Pero primero vamos a investigar la ciudad. Vamos a ver más o menos lo que dice la gente. Aquí nos están dando consejos. Pues para evolucionar Pokémon y demás. Y bueno, pues nada. No me interesa de momento lo que me dice. Y este es un hombre un poquito extraño. Demasiado extraño, diría yo. Y hasta ahí llegamos a esta zona. Nos quiere que volemos al cráter del volcán. Pero el cráter del volcán, ¿dónde está? Sin del volcán, esto ya lo hemos pasado. Hemos pasado toda esta montaña. Hemos llegado a esta ruta. Entonces obviamente tendremos que ir hacia donde nos digan. Pero será ya en el siguiente episodio. Lo que pasa es que no sé, es Staraptor. No, creo que no es un Staraptor lo que quiere que hagamos. Vamos a ir por las casas, también iremos por las casas. Vamos a estas que las tenemos aquí a mano, bastante grande. Y vamos a ver si nos dan objetos, sobre todo competitivos. De momento pues nos dan consejos y demás. Pero eso es lo que actualmente no nos interesa. Abrimos la puerta, como veis este juego está súper bien hecho y tiene muchísimas novedades y nuevos scripts. Vale, pues aquí tenemos ese primer objeto. Creo que es una especie de buscapelea, si no recuerdo mal. Bueno, según lo que he leído por encima en inglés, es una especie de buscapelea. Así que pues un objeto interesante pues para subir de nivel a nuestros Pokémon, que realmente es lo importante. Aquí está esta chica esperando la comida de su madre. A ver. Vale, creo que quiere que le enseñemos un Pokémon de tipo tierra. Vale, vamos a enseñárselo. Pero no te lo quedes, ¿eh? Ah, vale, nos da una valla. Vamos a pillar la Cherry Berry, que algo nos cura. Vale, pues esta chavala, seguramente esta chica, lo que no. Bueno, lo típico, creo que ya está incluido en los juegos oficiales, que es que le enseñemos un Pokémon. Yo creo que también, más por tipo, que es mucho más fácil. En Pokémon Diamante, Perla y Platino, en Pueblo Sosiego, había en una casa, había un hombre que nos decía: enséñame un Pokémon en concreto. Ese hombre nos decía: enséñame un Pokémon en concreto. Entonces nos daba objetos. Creo que según el tipo nos daba pues ciertos objetos. Yo recuerdo que gracias a ese hombre pues conseguía Buceo Ball, por ejemplo. Entonces pues este tipo de modalidad ya está incluida. Ya está incluida, vale. ¿Quieres que aprenda? Vale. Y Ice Punch de momento no nos interesa. Y aquí nos da pues otra MT. Como veis, es muy importante hablar con toda la gente pues para conseguir pues todo este tipo de nuevos objetos. Y bueno, de objetos interesantes, MTs que pueden ser muy interesantes. Vale, aquí tenemos una otra misión. Las misiones sí es verdad que no me interesan. Esto es totalmente secundario. Y nada, pues nosotros lo vamos a ir dejando por aquí, chavales. Espero que os haya gustado, que incluso me he pasado un poquito más de la cuenta. Y nada, pues ahí tenemos este movimiento. Y nada, pues espero que os haya gustado, que apoyéis con este pedazo de like si queréis más Pokémon Unbound. Y como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!